Buenas tardes, buenos días, bienvenidos de nuevo. Digo de nuevo porque me hace mucha ilusión veros aquí y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de presentar algo tan, tan bonito que a mí me satisface mucho después de tanto trabajo que tiene el equipo nuestro, especialmente Svitlana, que le felicito, que ha hecho una grandísima labor para hacer este evento, convencer a las selecciones y hacerlas traer aquí a Marbella. Pues como dije antes, me orgullece mucho poder presentar un evento de este calibre, y más en la fecha en la que nos encontramos, que estamos saliendo de una situación ya difícil de mucho tiempo, que ahora nos permite viajar, y las selecciones, en primer lugar, han dicho, en el momento que nos dejen viajar, ahí estaremos nosotros. Lo han demostrado, tenemos un total de 12 selecciones en diferentes edades, ya se ha dicho cuáles son: Rumanía, Suecia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Rusia, Noruega, República de Irlanda, y así como México, que vienen de muy lejos. Ahí tenemos los representantes de muy lejos y además ya son amigos, porque solamente durante este año ya hemos tenido 3 concentraciones con ellos, hablando de la femenina, hablando también de la olímpica, que estuvo aquí en junio, y en este caso por la sub-20 y la sub-21. Como dije antes, estoy contento, feliz, porque este evento a nosotros nos ayuda de nuevo a promocionar no solamente lo que hacemos aquí y convertir Marbella en el destino preferente, sino al mismo tiempo promocionamos todo lo que es la ciudad y la Costa del Sol. Teniendo en cuenta que para mí, y lo he dicho siempre, es importante que este tipo de eventos salgan a la luz, se presenten, para que todo el mundo se entere que Marbella no solamente es sol, playa, golf y otras actividades bonitas que existen, sino al mismo tiempo también es fútbol, y nosotros con mi equipo creo que estamos trabajando cada día para convertir Marbella cada vez en más destino futbolístico, en más destino de concentraciones para selecciones con este tipo de eventos. Este tipo de eventos antes se celebraba mucho en temporada alta, es decir, enero, febrero, marzo, que en el turismo habitual aquí es una temporada baja, y ahora, pues teniendo en cuenta las fechas FIFA que existen en el calendario de selecciones y federaciones, pues nos permite a nosotros cambiarlo un poco de fecha y pasarlo pues a fecha fuera de temporada de turismo. Eso nos permite también que se llenen hoteles. Tenemos hoteles, por ejemplo, como es aquí uno en Marbella, que se me lleva anuncio. Ahora mismo hay 2 selecciones, una doble, como es México, y todo eso pues nos ayuda a potenciar no solamente el turismo, sino a potenciar esa famosa desestacionalidad que siempre he mencionado, turística, para que Marbella no sea siempre en verano muy lleno. Bueno, cuando hablo Marbella hablo generalmente de la Costa del Sol, pero no olvidemos que Marbella, en este caso en el fútbol, es la voz cantante, sino también en temporada baja, como es ahora, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos planeado otro tipo de eventos previstos para los próximos meses, y ya con una temporada alta en condiciones normales, que pinta bien, que hablamos de enero, febrero, marzo, donde ya hay varios acuerdos ya firmados con federaciones, con clubes, y nos da la sensación que todo vuelve a una normalidad para el año que viene, como la tuvimos ya en el 2019 o principio de 2020. Todo eso para nosotros es importante, y como dije antes, nos orgullece mucho este tipo de eventos, porque no solamente trae grandes estrellas de fútbol, o al menos que lo serán el día de mañana, porque todavía son muy jóvenes, sino al mismo tiempo llenamos la Costa del Sol y los hoteles de la Costa del Sol con scouts. Cuando hablamos de scouts, son scouts de los equipos y muchos representantes, así como familiares. Pero hablando de los scouts, tenemos un listado ahora mismo de 200 clubes de fútbol de toda Europa y fuera de Europa que estarán estos días representando sus scouts, o sea, han venido sus scouts representando sus clubes para fichar o al menos observar esas estrellas, futuras estrellas, porque aquí sí es verdad que muchos de los jugadores juegan en grandes clubes, gran parte en primera división, y aquí se puede medir contra jugadores, contra niveles y sobre todo edades similares a los que tienen ellos, ¿no? Aquí con los partidos que tenemos, hablando de sub-21 o sub-18, hoy a Gran Canaria tenemos con un partido importante, Francia-Inglaterra, que sí es verdad que tiene muchas peticiones de scout, porque son 2 federaciones importantes con unas categorías inferiores de mucho nivel. No olvidemos Inglaterra o en este caso Francia, el famoso Mbappé, que se descubrió en uno de estos tipos de eventos cuando era mucho más joven. Entonces, llenaremos la Costa del Sol de scouts, tenemos muchas peticiones, prácticamente hemos tenido que cerrar y decir estamos full, las gradas las vamos a tener llenas, aunque sea puerta cerrada, pero sí con familiares y con scouts, y así como algunos representantes de jugadores que estarán aquí con nosotros, vamos a poder llenar la grada y sobre todo vamos a poder comunicar al resto del mundo que aquí se juega al fútbol y que Marbella es un destino futbolístico. Por lo cual, una vez más, doy las gracias a todos, al equipo mío, que hace un grandísimo trabajo,
como es el departamento partido, departamento de gestión, comunicación, absolutamente todo, el departamento comercial, como dije antes, Suilana, que ha hecho un grandísimo trabajo y nos ha hecho una gran mano en todo esto, que se ha concentrado en ese departamento y la verdad que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo ahí se ven los resultados y yo solamente se da las gracias por todo ese apoyo y por todo esto que están haciendo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ya, ¿no? Son cerca de las 12, ¿no? Pues del Ayuntamiento, encantado de apoyar esta iniciativa que de Marbella Fútbol Center, de Andrés, dar las gracias a Marbella Fútbol Center por todo lo que hace por la ciudad. Yo creo que esta competición de Marbella Friendly lo que deja claro es que se ha recuperado un sector importantísimo para nuestra ciudad, como es el turismo deportivo, como es el turismo de concentraciones, de staff de diferentes equipos, donde gracias al trabajo de Andrés y Marbella Fútbol Center y Fútbol Impact, pues Marbella es líder en ese segmento. Desde nuestra posición vamos a seguir apoyando este segmento consolidado y la idea es que podamos disfrutar de futbolistas de primer nivel como en estos próximos días durante todo el año. Por parte del Ayuntamiento, pues también tenemos que agradecer a Andrés por el esfuerzo que ha hecho también para que acoger a Marbella Fútbol Club, que no ha sido fácil y que se lo agradecemos porque ha sido un tema complicado, pero también está en disposición Marbella Fútbol Center de estar al lado del deporte local, no solamente del deporte de alto nivel, y ahí hay que agradecerlo. Y por nuestra parte, pues sentirnos muy orgullosos, apoyarlo en todo lo que necesite. Vamos a intentar que sea ya un hecho esa recuperación de este segmento turístico. Hay muchos hoteles que se van a mantener abiertos, que van a tener trabajo gracias al trabajo de Andrés y todo su equipo. Eso me gustaría siempre recalcarlo. Todo el sector de hotelero pues, agradece todos estos eventos como agua de mayo. Y por eso no es solamente fútbol, que somos una marca ya a nivel nacional, sino es creación de riqueza y puestos de trabajo detrás de cada evento de este tipo. Así que, Andrés, vamos a por mucho más y que por parte del Ayuntamiento pues vamos a intentar ayudarle en todo lo posible, no ponerle problemas, ayudarle en todo lo posible y que todo siempre salga y que todo siempre, salga lo mejor posible. Siempre juntos. ¿Alguna pregunta? Total, teniendo en cuenta será, creo, de todas las que hemos celebrado anteriormente, una de las que más nivel pueda tener. Teniendo en cuenta las diferentes edades que tenemos aquí tenemos sub-19, sub-20, incluso 21. Sabéis que ya ese salto de 20 a 21, muchas federaciones en Europa que no existían la sub-20, ya han creado una categoría preparándolo para la siguiente sub-21 o directamente ya, cuando juego olímpico, pues ya sería la sub-23. Y aquí en este caso tengo clarísimo que es una de las más importantes que hemos tenido en el pasado. No dejando los del pasado o dándole menos importancia, pero sí, esto sí es cierto que yo creo que ha sido la mejor de todas, será la mejor de todas. Sí, bueno, pues podemos hacer un cálculo. Aquí estamos hablando de que cada selección vendría aproximadamente, al ser categoría inferior, en unas 40. Hay selecciones que vienen doble, como podemos decir en caso de Suecia o en el caso de México, donde incluso aquí no podemos encontrarnos, me corregís vosotros, pero creo que estamos hablando de unos 45 jugadores aproximadamente, ¿no? Entre las dos. O sea, solamente de jugadores más cuerpo técnico. Pues serían unos 40-45 en total aproximadamente por selección, por las 12 selecciones que tenemos. Perfectamente, sí, perfectamente. Y luego también habría que multiplicarlo, como digo yo siempre, cuando hablamos de esas famosas pernoctaciones, habría que multiplicarlo por el número de días. Y los que menos se quedan ahora mismo son 6 días, y de 6 a 9 días durante todo este tipo de eventos. A ver, todo tiene que cuadrar siempre con las fechas. Entonces, nosotros hemos tenido aquí la suerte de poder contactar y contar con selecciones que no juegan ningún partido clasificatorio, ¿vale?
En este caso hay otros que no han podido venir, que también querían venir, pero juegan partidos clasificatorios en esa fecha, por lo cual no han podido estar aquí. Y nos ha pasado en este caso con España, que querían participar, pero no era posible tampoco. Por lo cual depende todo del calendario que ellos tienen, en función que se han clasificado anteriormente, no están clasificados. Es un poco complicado, es un cálculo que tiene ahí UEFA montado a la hora de participar, pero lo bueno es que no siempre juegan todos, y eso nos da la posibilidad a nosotros de organizar este tipo de eventos. España, la selección española ha estado aquí, bueno, no digo en miles, pero en muchísimas ocasiones. La última vez estuvieron aquí hace 2 semanas, concretamente jugando un amistoso a la sub-16 contra Rusia, por lo cual la española tiene aquí su casa, tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella y con nosotros, por lo cual vamos a seguir trabajando. Ellos quieren venir, esto es su casa, lo tienen claro, así lo dicen, y contaremos con ellos en el futuro, siempre y tanto que sea posible y que cuadre dentro del calendario que les permiten a ellos jugar, lógico. Yo aprovecho también para dar las gracias a la y sobre todo dar las gracias por la confianza que depositan los colaboradores que tenemos, y especialmente las federaciones. Para nosotros, la verdad que yo me quito el sombrero, los que vienen de muy lejos, como en este caso México, que cruzan el charco, como decimos de aquí, para estar aquí con nosotros y participar y competir, porque aquí no olvidemos que aquí vienen a competir todos los participantes, y se verá hoy en los partidos, vienen a compartir, porque es la mejor plataforma para demostrar lo bien que son y para ubicarse en el mercado, y es la razón por la cual vienen también muchos scouts. Sí, bueno, muchos partidos se televisan en streaming, gran parte de ellos. Ahora después os informaremos cómo y de qué manera se pueden ver, pero tenía que ser puerta cerrada también por un protocolo que la UEFA en este caso mantiene un protocolo, y nosotros nos tenemos que dirigirnos a él, las seis federaciones. Y este protocolo, las categorías inferiores, tiene un límite de aforo, y ya realmente lo tenemos completo con tantos caos que vienen. O sea, los caos que vienen, y vuelvo un poco a la pregunta de antes, que si va a ser lo más importante, el evento más importante, los caos que vienen, nunca hemos contado con tantos caos como en esta edición, por lo cual es una edición, creo que será o es la mejor o la más importante que hemos celebrado hasta la fecha. Y gracias a las federaciones, de verdad que sin ellos todo esto no se puede montar. Venga.